Bueno, el doctor Juan Pablo Frolli, como decíamos, presidente del Consejo Deliberante aquí en el desayuno, le tocó acompañar al intendente en la recorrida que hizo el presidente y la gobernadora por el Hospital de Niños. ¿Cómo fue eso? Contanos un poco la trastienda. ¿Cuándo se enteran que llega el presidente? ¿Qué es lo que le informan? Cuéntenos un poco la trastienda, eso que no sale en los medios. No participé de la trastienda, pero sé, porque me contó el intendente, que el domingo a la tarde lo llama la gente de ceremonial y seguridad del presidente para comentarles que al otro día se iba a ser presente en la ciudad de Tandil junto a la gobernadora y preparar más o menos con un plano del lugar cuál iba a ser la trayectoria para la custodia necesaria que tiene que tener todo presidente y toda gobernadora, ¿no? ¿Pensaban con Pablo que iban a tener por ahí un poco más de tiempo para poder hablar a solas o realizarle otros planteos, tanto la gobernadora como el presidente? No, me parece que el intendente tuvo la oportunidad de conversar tanto con el presidente como con la gobernadora en la sala del Zoom. Hay fotos donde se los ve a ellos. No era muy íntimo, digo, en la sala del Zoom, sí, pero lleno de gente, fotógrafos, camarógrafos, por ahí para hacerle planteos concretos, políticos. No, pero estuvieron conversando y se estuvieron conversando sobre proyectos concretos, que es lo que en definitiva al intendente siempre le interesa. Uh-huh. Cuando tiene algún interlocutor que puede incidir en alguna obra que puede ser importante para la ciudad de Tandil, el intendente trata de aprovechar los escasos minutos que tiene, porque obviamente la agenda de un presidente y la agenda de una gobernadora siempre son muy ajustados en las visitas. El intendente trata de aprovechar esos minutos que tiene, lleva algo preparado y en este caso pudo expresarle y exponerle al presidente todo lo que llevaba. Así que creo que cuando va uno a una reunión de esas características vas con un objetivo y en este caso el objetivo está 100% cumplido. ¿Cómo fue el encuentro? Vos estuviste ahí muy, muy cerca, al lado del intendente. Contanos por ahí esos detalles que son más difíciles que trasciendan. Mirá, fue muy afectuoso en el trato. ¿Fueron a la base a esperarlo o directamente al hospital? No, tengo entendido, porque yo fui directamente al hospital, pero el intendente, tengo entendido, no sé si en la base o en el ejército, estuvo claro. En una formación donde ahí ya se saludaron previamente. Y de ahí, el presidente vino para acá. Claro, recordemos que fue nosotros al campo de Tuculet, del campo de Tuculet en helicóptero hasta el ejército, que claro, aterrizó ahí, y ahí lo estaba esperando el vehículo ahí, que lo trasladó hasta ahí. Y ahí lo estaba esperando también el intendente, ahí se saludaron, tuvieron su primer encuentro, de ahí el presidente y la gobernadora vinieron para acá y el intendente fue a esperarlos al hospital. ¿El para intendente preparar no tuvo también ganas de andar en la cosechadora? En la sembradora. ¿En la sembradora? Y pero no lo llevaron. Fresco. No lo llevaron. No, pero aparte es una actividad propia del presidente, de la gobernadora, ir a visitar un establecimiento agrícola. No había lugar en el helicóptero. Vamos todos a dar una vueltita en la sembradora. No había lugar. No. Después háganme acordar que les devuelvo a esto que me dieron. Porque la última vez que viniste te llevaste el micrófono, no es verdad, sí, Juan Pablo. Es cierto. No te lo lleves, por favor. Bien, y ahí en el transcurso del encuentro en el hospital, ¿cómo lo vieron al presidente? ¿O estuvo recorriendo ahí el busto de su tío? Creo que era uno de los principales motivos por los cuales quería venir. Sí, pero también fue conversando con el intendente y fue recorriendo algunas salas y todo el hospital de niños. Se entrevistó con madres que estaban con sus hijos ahí internados, estuvo en dos habitaciones, conversó con ellos. Y se interiorizó también con distintos médicos y empleados del plantel municipal que trabaja en el hospital sobre distintos aspectos. Después, la visita al busto fue ya cuando se retiraba, que bueno, también un gusto personal, es un tío, es supongo un orgullo para él que su tío haya sido donante del hospital de niños y fue a recorrer y a mirar el busto que está ahí en la esquina y después ya se retiró. Hubo gente que de lejos lo insultó, eso ustedes que estaban creo que más cerca de él que de la gente, ¿se escuchaba mucho, digamos, él lo puede haber percibido? Y había cánticos que por supuesto uno los escucha. Correcto, bien. Sí.
No, preguntarle a Juan Pablo específicamente por qué le pudo pedir el intendente. ¿Qué carpeta le acercó? Por dos proyectos concretos, una de cloacas y la otra no tengo presente, pero eran dos proyectos concretos que tenía las carpetas preparadas y que estaban para la ocasión. Bien. Con respecto a... ¿Ya estarían preparadas o se prepararon ahí a último momento? Con la carpeta bajo el brazo. Siempre él tiene preparados proyectos así para cuando, sí. Siempre hay, el intendente tiene siempre, que yo sepa, 10, 15 carpetas preparadas y bueno... depende de la ocasión, prioriza, claro. Saca las carpetas, dice, bueno, en esta ocasión, de acuerdo a las posibilidades que hay, porque también hay que tener en cuenta que en un momento de difícil económico para el país, tampoco es cuestión de ir a pedirle al presidente cosas que son imposibles de realizar. Entonces creo que la prioridad de qué es lo que se va a pedir se toma teniendo en cuenta el contexto general del país. Y bueno, en ese sentido es que actuó el intendente Miguel Luna. Con respecto a la gobernadora, ¿pudo charlar algo con la gobernadora? ¿Por ahí se priorizó, se centró más en el presidente? En las conversaciones participaban los dos, así que se centró un poco más en el presidente, porque obviamente también el intendente ha tenido en el transcurso de estos 2 años y medio muchas más posibilidades de estar con la gobernadora que con el presidente. Correcto. Entonces se trató de priorizar poder hablar con el presidente, pero siempre estaba presente la gobernadora delante de ellos y escuchando todas las conversaciones. Te lo preguntaba porque, digo, más allá de las cuestiones formales y lo políticamente incorrecto, se sabe que no hay una buena onda entre los dos que fluya así a flor de piel. Vos no tenés por qué confirmarme esto, pero bueno, es Vox Populi y uno lo aprecia también, ¿no? No sé de dónde lo aprecias vos a eso. Yo vi el día de la visita del presidente una relación afectuosa tanto de la gobernadora como del presidente para con el intendente y del intendente para con ellos. ¿Afectuosa o cordial? Afectuosa. Y por supuesto también cordial. Y estuvieron conversando y... los hechos demuestran que siempre la gobernadora con Tandil y con el intendente ha tenido una relación buena y que ha accedido a casi todos los pedidos que se le han hecho y que ha comprendido distintas situaciones que el intendente ha planteado. El último, por caso, fue cuando hubo rumores y sugerencias de algunos de que la gobernadora estaría de acuerdo con la reapertura de una cantera en la ciudad de Tandil, y creo que fue el intendente quien dijo con muchísima seguridad, como lo viene sosteniendo hace muchísimo tiempo, que no iba a haber reapertura de canteras en la ciudad de Tandil, y la gobernadora creo que salió a apoyarlo explícitamente. Y sus funcionarios también. Vamos a hablar después de la pausa de otros temas con el doctor Frey. No, pensaba que aprovechando la presencia del intendente y la gobernadora con tanta cantidad de frío que tenían y lo manifestaban, debería haber estado ahí Andrés Curcio con la carpeta de la recategorización del gas. Claro. Porque llegamos hasta Bahía Blanca, pero tenemos como frío de patagónico, entonces por ahí. Y lo sintió además. Él tenía mucho frío, entonces yo digo, qué bueno aprovechar esa oportunidad para que lo sentía en carne propia, ¿no? El frío tandilense. Para que haga una de las personas que más trabajó por la recategorización y yendo a las audiencias públicas y todo fue la doctora Marcela Bayro, que actualmente es concejal. Se sigue trabajando en ese sentido. Bueno, hablaremos un poco después de la pausa de otros temas, si querés anticipamos algunos. Sí, queríamos hablar sobre todo de su postura respecto de esta encuesta de Oscar Nigro, que lo posiciona de determinada manera a Marcos Nicolini, que recién él dijo que se enteró de las encuestas por el diario El Eco No sabes si preguntaron por mí, ¿no? Sí, ¿con quién? En otras oportunidades, puntualmente no. Era Marcos. Pero en otras sí te han medido. No, nunca me enteré. No, yo he visto encuestas donde a vos te han medido. Mira vos. Sí, sí. Bueno, sí, pues sí. Si querés, te las paso. También claro. Recién Marcos Nicolini, que lo habían medido a Froli, a Sibarieri. Sí, sí.
Juan Pablo, ¿cómo viste la encuesta que mandó a hacer Oscar Nigro, midiendo un poco la imagen también dentro del radicalismo, o de Cambiemos, bueno, de Marcos Nicolini? Vos decís, mandó a hacer Oscar Nigro, no sé quién mandó a hacer. La hizo Oscar Nigro, mirá. Nos dijo recién Marcos Nicolini que él no tenía conocimiento. Y se enteró por el ECO. Que se enteró cuando leyó en el diario Le preguntaba, ¿no la mandaste a hacer vos? No. Claro, bueno, dice, de hecho, llamó la atención el espacio que se le dio, pero no la mandó a hacer él, dijo. Está bien. Yo a Oscar Nigro le tengo mucho respeto en lo que hace a las encuestas. Recuerdo las elecciones anteriores, 10 meses antes de las elecciones, a Oscar Nigro le encargaron una encuesta y él midió a Mauricio D'Alessandro con distintos espacios y habló de un empate técnico. Yo en ese momento estuve con Oscar Nigro y le pregunté, a ver, y él me dijo, mirá, yo soy un profesional que trabajo de encuestador con un rigor científico, pero la verdad que a un año o a 9 meses de las elecciones, cuando ni siquiera Mauricio D'Alessandro dijo si iba a ser candidato, creo que el intendente tampoco había dicho quién iba a ser su candidato, que después terminó siendo Mario Sivalieri, no había candidatos definidos, no había un escenario electoral. Dice, la verdad dice que Nigro trabaja de acuerdo a lo que le piden, pero una encuesta sin un escenario electoral no tiene prácticamente ningún valor. Hasta ahí lo que me dijo Nigro. ¿Qué es lo que pienso yo? Coincido con ese análisis que hace Nigro porque lo ha demostrado, porque después esa tendencia de empate técnico, a medida que se fueron acercando las elecciones y definiendo las candidaturas, pasaron a ser encuestas donde eran mucho más aproximadas a lo que fue después el resultado de las elecciones, pero obviamente que la encuesta es una herramienta que sirve para aquel que la manda a hacer. Herramienta que va a utilizar de acuerdo a lo que cuando la mandó a hacer lo pensó. Y lo que yo creo es que a un año y pico que faltan las elecciones, realmente no veo cuál es la intencionalidad de alguien de mandar a hacer una encuesta para hacer una medición de esas características, cuando en realidad todos creo que en lo que estamos preocupados en estos tiempos de crisis y en lo que está preocupado el intendente y ocupado es en solucionar los problemas de la gente y no pensando en una eventual contienda electoral. Sin quien mandó a hacer la encuesta la pretende utilizar como una herramienta para ir posicionándose de cara a una elección para la cual falta todavía un año y medio, me parece que estamos sonados, porque estar pensando en unas candidaturas individuales por sobre lo colectivo, por sobre lo que significa el bienestar de la comunidad, me parece que no estamos demasiado bien. Pero ahora, sí, en cuanto a la encuesta en sí, creo en el rigor científico de las encuestas de Oscar Nigro. No sé, porque no, habría que preguntarle a Oscar Nigro, tendrían que traerlo al programa, para que él haga una interpretación. Yo leí en el diario que era un focus group, más algunas llamadas telefónicas. Habría que ver él, que es un verdadero científico, que diga qué rigor científico tiene y qué validez tiene esa encuesta respecto a lo que van a ser las elecciones dentro de un año y medio. ¿Qué valor le da él? Porque él es, cada vez que desde el gobierno y desde... Claro, la interpretación. ¿Por qué? Porque la publicación que sale, creo que fue un domingo en el diario, es una interpretación, creo, libre del periodista, que no sé quién es el que escribe esa nota, de algo que se filtró. Ni siquiera es un análisis de Oscar Nigro que le pasa data al periodista de un análisis que hace él. A mí me gustaría saber cuál es la opinión de Oscar Nigro sobre el valor que tiene esa encuesta. Bien, pero más allá de la encuesta en sí, nosotros hablábamos con Marcos y él jura y perjura que no ha lanzado su candidatura, sin embargo nosotros veíamos acciones que suponer eso y es Vox Populi.
Pero él también decía, bueno, fenómeno, yo no he lanzado la candidatura, pero Frolic acá en este mismo programa, año 2016, lo lanzó y lo posicionó para el 2019 al intendente, nos trajo algunos recortes que habían salido en el diario que habían sido tomados de acá. Dice, entonces hablan de no hablar de candidaturas hasta febrero o marzo del 2019 y acá hay gente que ya, el mismo intendente, porque había otro recorte que decía eso, el mismo intendente no descartaba hacerlo. Y Frolic lo había posicionado al intendente. Y yo lo sigo posicionando al intendente, yo creo que el intendente... Más allá que no estemos en época de hablar de candidaturas, según no, pero, el mismo Cambiemos. Pero bueno, pero es, yo no estoy trabajando todo el día para eso. Marcos, ahora vos me preguntás, no lo sé, y si él te dijo que no quiere ser candidato, no creerle. No dijo que no quiere ser candidato, dijo que no había lanzado que no por eso, era momento que no iba de hablar. A atentar contra de la todos modos, vos me estás preguntando a mí y me preguntás respecto a una cuestión puntual, ¿quién crees que sea el candidato del 2019? Y yo te digo, quiero que sea Lunghi, porque creo que Lunghi es la persona más activa que tiene el municipio de Tandil, que es la persona con mayor capacidad de gestión, es la persona que uno lo ve, lo veo, porque lo vivís. Lo sufro, que está trabajando permanentemente para el bienestar de la ciudadanía, ocupado, preocupado en las cuestiones que hacen al gobierno de la ciudad. Entonces, Lunghi gobierna, Lunghi no está pensando en la candidatura. Ahora vamos a preguntar. Yo, en base a lo que veo, digo, la verdad que es el mejor candidato que tenemos. ¿Y para el 2023? Y para el 2023 hay muchos candidatos. ¿Estás ahí? Estoy yo, sí. ¿Qué otro? Está, creo que está Mario Civalieri, creo que está Marco. Tengo mi pollo, que es Luciano Brazo. Hay muchos. Y está... Y Parraguirre, está Facundo Llano, está Mauricio, D'Alessandro. Todos los concejales. Son gente que está aprendiendo. Yo, la verdad que a medida que pasa el tiempo, uno va conociendo más a la gente y también va viendo cómo dentro de lo que es el Consejo Deliberante, los distintos concejales, uno ve los propios y ve los ajenos. Cómo progresan en el estudio, cómo progresan. Uno de ellos es Facundo Llano. Yo tengo cada vez más respeto por Facundo porque veo que estudia los temas, que los aprende. Y me parece que cuando ingresó en el 2005 o en el 2007, yo no tenía la misma opinión de Facundo que le tengo ahora. Porque aprendió, porque estudió, porque tiene trayectoria durante todo este tiempo. Última. Juan Pablo, de los nuestros también, ¿Cómo es trabajar en el Consejo, vos como presidente del Consejo, no solo con la figura de Marcos Nicolini? Él dijo que no iba a atentar contra la gobernabilidad, pero que no era un levantamano. ¿Vos cómo lo ves a eso que dice él y cómo es trabajar? Claro. Lo que pasa es que cuando se habla de levantamanos, los que hablan de levantamanos son generalmente los de la oposición. Nosotros, los que formamos parte de la gestión y los que formamos parte del gobierno, y Marcos forma parte del gobierno porque fue... director de personal, secretario de gobierno, jefe de gabinete, el intendente y todos apoyamos para que sea presidente del comité, él es parte de esta gestión de gobierno. Uh-huh. Nosotros lo que hacemos, nos podemos dejar criticar por la oposición diciendo que somos levantamanos. Ahora, nosotros lo que tenemos que hacer es dentro de nuestro gobierno, es lo que generalmente hacemos. Sí. Vamos, discutimos un proyecto y cuando no estamos de acuerdo... Lo discutimos y si quedamos en minoría y lo que se decide es otra cosa, tenemos que ir al recinto y levantar la mano, a pesar de que estamos en desacuerdo. En desacuerdo tenemos que estar dentro de nuestro espacio, dentro de nuestra gestión de gobierno, y cuando quedamos en minoría será porque no tenemos razón. Entonces tenemos que aceptar que la mayoría del gobierno está opinando otra cosa y tenemos que ir y levantar la mano como corresponde. Juan Pablo, gracias. Gracias. Una cosa más. Sí. Porque veía que tenías anotado ahí y lo hablaste de la Fundación Aprender. Derechos. No, habló, derechos. Habló Marcos Nicolini. Marcos Nicolini. Claro, Julián Chiribetti tenía Aprender Derechos y nadie lo cuestionaba. Claro, es una fundación, para aclararlo
que no funciona en el ámbito del comité ni en el ámbito del radicalismo, sino que es independiente y es la institución que presenta en la banca 21 el proyecto de circuitos electorales. La banca 21 la utilizó Leo Müller, expuso sobre los circuitos electorales y a partir de ahí, bueno, ese proyecto de banca 21 pasó a las comisiones del Consejo Deliberante y de allí surgió todo el estudio que se está haciendo para ver si se puede lograr que en el 2019 cada uno de nosotros podamos votar cerca de nuestros domicilios. Juan Pablo, muchísimas gracias. No, gracias a usted. El doctor Juan Pablo Frolin, no hemos hablado nada de la sesión de hoy, a las 10, ¿verdad? A las 10. A las 10 sesión sí. En el Consejo. Y un aviso. Avisos parroquiales. Avisos parroquiales. Sigue abierta la inscripción para las asociaciones civiles que tengan. ¿No consiguen a nadie? Cuantas más haya, mejor. Por eso paso la aviso. ¿Pero hay inscriptos? Sí, sí, hay inscriptos. ¿Muchos? No, bueno, pero porque todo el mundo averigua primero a ver cómo es y después se termina inscribiendo. Hay muchas consultas para Defensor del Pueblo, que vence el plazo para los aspirantes Defensor del Pueblo el 10 de agosto, y el 19 de julio vence el plazo para que se presenten las asociaciones civiles que tienen personería jurídica vigente en el Consejo Deliberante, en la presidencia. 19 de julio las asociaciones, 10 de agosto los aspirantes a defensor. Bien. Gracias, Juan Pablo. Gracias. No, gracias a Juan Pablo Frolic, presidente del Consejo Deliberante, que ya se va a la sesión que comienza a las 10. Y que ya devuelve el micrófono. Devuelve el micrófono porque después el otro día apareció en presidencia con el micrófono. Claro. ¿Eh? Y nosotros vamos escuchando lo que usted.